Como apodo que se aplica a los equipos de mantenimiento de los subterráneos, de los subway en Nueva York. Es el apodo que tiene. Pero el de Estados Unidos es subway. Y son un equipo que va por los túneles, parecen como comandos o mineros y van con lámparas. Comandos, como sin gallegos. Era como la intención, pero sin saberlo, porque la música nos salió así. El primer ensayo hicimos juntos, conociéndonos en el momento del ensayo. Más o menos, porque era una sensación de alegría, de esto tiene algo. Y saliendo del ensayo con sonrisas y buen rollo, que para mí es muy importante, porque yo siempre odiaba a los ensayos y el rollo de montar cosas, pero al revés. Los ensayos son productivos, creativos y siempre salen cosas interesantes. Brainstorming, lluvia de ideas. Es una química única y es difícil de encontrar. ¿Qué instrumentos tocáis cada uno? Porque claro, como aquí estamos backstage... Howie toca... Yo toco la trompeta. ¿Guitarra? Guitarra y ukulele. Y Howard piano. Sí, percus. Yo lo bajo y... Desde hoy. A partir de hoy. Y Robbie, como he dicho, cajones. Y un pelín de banjo. El banjo. Y aquí cantamos los cuatro. Lo que me gusta es que es algo diferente. O sea, soy un poco diferente. Veo que distinguís que no tenéis la típica guitarra eléctrica ni la batería. Es como alternativo, pero llega. Por lo menos a mí me ha llegado en algún lado del año. Y eso quiero transmitir que la gente conozca, que los que están así siempre en internet, porque yo conocí por internet, o sea, que me encantaron. Y aquí estoy, desde Alicante, que he venido. Así que salud por Track Dogs, mucho éxito. Salud, gracias. Y que la música llegue a todas partes. Gracias. Y feliz Navidad y que sea un próspero año nuevo. ¡Mancho, va! ¡Feliz Navidad! Espera, ajá.